Ok, bueno, pues bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. En esta ocasión nos encontramos aquí en la Plaza Hidalgo, donde el día de mañana, 4 de julio, se va a presenciar aquí el Biker Fest 2014. Para eso, bueno, aquí tenemos a uno de los organizadores que están aquí instalando. Podemos ver la Esfera de la Muerte, como muchos la conocen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Saludo al líder que nos mira por medio de esta magia de la televisión. Efectivamente, estamos en la explanada de la Plaza Hidalgo. Estamos armando uno de los aparatos de los atractivos principales del Bike Fest Nuevo Laredo, Tamaulipas 2014. Estamos en la explanada y la invitación es para toda la gente que nos va a mirar aquí por la televisión. Se viene desde mañana, desde las 4 de la tarde, es viernes y sábado. El evento es para toda la familia. Pueden acudir, tráiganse a los niños, los abuelitos, toda la gente. Saludo a los presidentes, organizadores, en especial a Samuel Lozano, director de turismo, y toda la gente que hace el evento. ¿Presidente Carlos Cantú Rosa? Claro que sí, Carlos Cantú Rosa, nuestro presidente. Estamos aquí, estamos armando ya casi. Este es el evento de lo que se presenta mañana. Ya le están terminando de instalar casi, ¿verdad? Casi estamos ya terminando, lo que pasa es que el sol está muy duro y fuimos a traer unos refresquitos ahí para refrescar. Ok, perfecto. ¿Qué más vamos a poder ver el día de mañana? Estamos viendo la esfera, pero ¿qué más se va a poder ver? El día de mañana vamos a tener la concurrencia de muchos bikers foráneos, vamos a tener concursos de motocicletas, vamos a tener las acrobacias, el globo de la muerte, por supuesto, y va a haber... Además de juegos, va a haber comida, va a haber mucha diversión, va a haber baile, va a haber música para todos los tipos de gustos. Y los esperamos aquí, que nos acompañen en este festival. Toda la gente líder, queremos decirle que somos los hermanos de la fuente, efectivamente, de Ciudad Mante, Tamaulipas, tamaulipecos de corazón, y estar conviviendo con nuestra raza, con nuestras costumbres y con nuestra gente de la frontera, chicas, por aquí de las fronteras. Vamos a rifar una motocicleta Harley que la presidencia está otorgando para que este festival tenga más realce. La motocicleta tiene un costo bastante alto, cerca de 150 mil pesos. Y el precio es demasiado bajo. Y el precio para concursar es bastante bajo, va a costar 150 pesos el paquete, con derecho a una camiseta, un parche, el pin y el boleto concursante de la rifa. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos a ver aquí el día de mañana. Entonces, también van a venir muchísimos motociclistas foráneos, como bien, nos comentaba, ¿verdad? Por ahí comenta que más de 500. Esperamos que más de 500. Sí, esperamos cumplir con ese número. Bueno, pues esperemos que sí. Y este es el Biker Fest 2014 para el día de mañana. Muchas gracias. Saludos, Líder TV.